Muy buena gente, ¿qué tal? Soy Gut89, bienvenidos de nuevo a Black Desert, bienvenidos a los eventos que se han anunciado con esta actualización de hoy, que son muy importantes, han metido muchísimas cosas muy, muy tochas, y me gustaría, bueno, hablaros un poquito sobre el futuro del juego, lo que van a meter la semana que viene, el día 23, y bueno, para daros simplemente la noticia de que van a cambiar muchas, muchas cosas en el juego. Así que espero vuestro apoyo con un pedazo de like, espero que os quede hasta el final, y si tienes alguna duda, alguna sugerencia, como siempre, pues me dejáis un comentario. Bien, el tema. Voy a empezar por el tema de los eventos para explicaros cómo funcionan, cómo se hacen, qué tenéis que hacer, etcétera, etcétera, como siempre. En la nota de parche tampoco he visto nada significativo, nada muy importante en lo que me tendría que centrar para explicar, así que simplemente iba a explicar los eventos y lo que van a meter el día 23 con la actualización, que va a ser la más grande, diría yo, que van a meter este año. Así que, bueno, es bastante, bastante tocho. Bien, como sabéis, ya se acerca Halloween. Ya he empezado con los eventos de Halloween y bueno, el primer evento que han puesto es, ha vuelto Pestilencia. De hecho, yo cuando empecé a jugar al juego, que hace exactamente más o menos un año, a mí me salía este evento, era un enemigo que os va a salir a todo el mundo, va a salir a toda la gente que juegue desde nivel 10, nivel 1 prácticamente, hasta nivel el que tengáis, va a salir a todo el mundo, solamente que las recompensas van a ser diferentes, ¿vale? Van a ser distintas dependiendo de vuestro nivel. Bien, os explico. Este es un enemigo que va a salir aleatoriamente por cualquier parte del mapa. Depende, da igual donde estéis, grindeando en un camino, donde sea, siempre y cuando sea una zona de combate. Bien, este enemigo, al matarlo, nos va a dar una recompensa. Dependiendo del nivel que vosotros tengáis, si tenéis menos de nivel 56, las recompensas serán algo peores. Pero si tenéis de nivel 56 hacia arriba, las recompensas son bastante buenas. Como podéis ver aquí, estas son las recompensas. Entre ellas, por ejemplo, nos pueden dar trozo de garra de espíritu oscuro, que actualmente están bastante caras por la nueva zona que han abierto, que ya hablé de ello en un vídeo anterior, en las notas del parche anterior. Y también un ítem muy importante es que nos dan evento tela negra, ¿vale? Que esto se usa para otra cosa. Bien, este enemigo, si no lo matamos, desaparecerá al cabo de los 10 minutos automáticamente. Así que si lo veis, intentad matarlo. Aunque si os sale con un alter en el que no estáis equipados ni nada, pues tener cuidado porque el enemigo, el bicho ese es bastante, bastante tocho. Bien, ¿para qué sirve la tela negra? Bien, si conseguimos 10 de estas telas, lo podemos intercambiar por atuendos en los diferentes personajes que estáis viendo ahora mismo en imagen. Estos atuendos son simplemente, bueno, para conseguir más velocidad de movimiento y alguna cosilla más. Y de hecho, si conseguimos convertir estos trajes en atuendo de perla, podemos incluso conseguir más afinidad con ciertos personajes para luego, bueno, hacer el minijuego y demás, ya sabéis. Pero bueno, está bastante interesante, podemos conseguir ítems muy buenos, así que si veis ese bicho, pues reventarlo. Bien, después tenemos otro evento que es derrota a las terribles calabazas fantasma. Estas calabazas, bueno, están desde el día 16 de octubre hasta el día 6 de noviembre. Esto siempre se me olvida mencionarlo. Y este evento también dura hasta el día 6 de noviembre. Bien, acepta y completa las misiones diarias de los siguientes personajes para recuperar energía y conseguir experiencia de contribución. Bien, ¿esto qué quiere decir? Simplemente tenemos que matar calabazas en todas estas regiones, bueno, en todas estas zonas que estáis viendo. Son prácticamente nodos. La granja Bartali, la granja Logia, granja Finto, etcétera, etcétera. Estas calabazas solamente van a aparecer desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, es decir, no van a estar todo el día. Así que una vez que dé esa hora, ir corriendo a alguno de estos lugares y matar a las calabazas que os pide la misión, ¿vale? Porque solamente aparecen en ese momento del día. Una vez que los matemos, bueno, nos van a dar energía, 100 de energía, que no es poco, es bastante para recolectar o, bueno, lo uséis para lo que vosotros queráis, y experiencia en contribución, que, bueno, nunca, nunca sobra. Tenemos otro evento, evento 3, colecciona artículos de Halloween. Bueno, este evento es tan simple como conectarnos ciertas horas al día, donde nos van a dar, si estamos una hora, una moneda de Halloween, y si estamos 2 y 3 horas, nos van a dar estos ítems que se combinan para conseguir otro ítem que nos van a dar diferentes objetos que ahora os voy a enseñar. ¿Para qué sirve la moneda de Halloween? Que de hecho, mejor hay mucha gente que ya la tiene, nos dan 5 por hora. Estas monedas se sirven para intercambiarlas por estos otros ítems, como es caja de accesorios de calidad. Nos siguen regalando más joyería, sí, así que está bastante bien si queréis encantar, comprar o vender. Yo creo que está bastante bien. Y nos dan, bueno, otro tipo de ítem que yo creo que, dependiendo de vuestro objetivo, pues se puede que interese más. Pero yo creo que
Tener la caja de accesorios, pues es bastante coloso. Y después tenemos la de los objetos, que serían estos dos, ¿vale? La de 2 horas y 3 horas, que se combinan para conseguir lo que es una bolsa de detallitos de Halloween, que nos pueden dar cinturón de tungra, colgante de tungra, cofre de Kazarka, bueno, todo esto. Hay muchísimos objetos, así que yo creo que, bueno, por 3 horas, yo creo que todo el mundo juega 3 horas o más a este juego, así que si jugáis esas horas, pues ya sabéis, podéis obtener estos ítems. Últimamente están metiendo muchos eventos de este estilo, de estar horas conectados. No sé muy bien por qué, cuál es el objetivo, pero llevamos varias semanas, varios parches, donde solamente nos meten siempre parches, eventos con horas de conexión. Así que no sé, supongo que serán para que estemos más horas conectados, no sé cuál es el motivo, no me voy a meter en salseo de este tema, pero bueno, están metiendo muchas cositas de ese estilo. Tenemos otro evento que es Misiones Escalofriantes, que también dura hasta el 6 de noviembre. Todos los eventos que estáis viendo duran hasta el día 6. Y bueno, estas misiones son bastante sencillas de hacer, simplemente se puede hacer una por clan, ¿vale? De hecho, aquí lo pone, excepto una de ellas que sería esta misión, ¿vale? ¿Qué nos dan todas estas misiones? Como veis, nos dan objetos para decorar nuestro personaje, es decir, son ítems de vestimenta. Nos dan, por ejemplo, diadema, nos pueden dar, bueno, nos dan el hocico, tal cual. Así que hacerlo con varios personajes, ya que, por ejemplo, la diadema y el gorro, el sombrero cónico, se comparte, es decir, no lo podéis equipar a la vez, así que intentar conseguirlo con varios personajes, estas misiones, y así, bueno, tenéis todos los personajes con tonterías de esta puesta en la cabeza, como queréis llamarlo. Y también hay una misión, como digo, que se puede hacer todos los días, ¿vale? Es diaria, que sería esta de derrota calabazas fantasma y consigue máscara de calabaza. Esta se hace en la granja Alejandro, está justamente al norte de Heiden, es bastante sencillo de encontrar. De hecho, en las misiones os va marcado de que simplemente le dais a la O, le dais a la pestaña de nuevas misiones y vais a tener todas las misiones, ¿vale? No os preocupéis. Consiguiendo esta calabaza, ¿vale? Consiguiendo 5 de estas, vamos a poder intercambiarla por una máscara de calabaza de Halloween. Así que yo creo que está bastante bien, es muy fácil, simplemente dejamos allí un personaje para matar estas calabazas y fuera, ¿vale? No hay que hacer nada más. Y así por lo menos conseguimos esta apariencia, que bueno, está bastante, bastante bien. Y después, de duración del 6 de octubre hasta el 6 de noviembre, se añadirá una interfaz temática de Halloween, además de la música y demás. O sea, van a cambiar un poco las ciudades, el ambiente y demás. Yo creo que, bueno, es una actualización que la verdad que está muy chula, se le ocurran mucho, igual que la de Navidad. Así que yo creo que es interesante. Tenemos aquí un concurso que, bueno, lo voy a mencionar ya para alguien si os interesa y demás, que es disfrazar o hacer una temática sobre el tema de Halloween, donde podemos conseguir un procesador Ryzen, una placa base MSI, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a enrollar mucho con esto, simplemente para que sepáis que hay un concurso, ¿vale? Aquí tenéis toda la información de cómo tenéis que participar, los requisitos que os piden y demás. Así que bueno, yo creo que las recompensas, la verdad que me sorprenden, son bastante buenas para los ganadores. Así que bueno, como sabéis, en la descripción del vídeo siempre voy a dejar todos los enlaces para que le echéis vosotros un ojo y así, bueno, lo leáis más tranquilamente todos estos detalles. Después tenemos aquí algo más importante, ¿vale? Ya empieza esto a subir un poquito de tono, que es el tema de prepárate para la gran expedición. Bien, hace poco pusieron un comunicado donde hablaban un poco por encima de lo que se iba a venir para hablar de ese, ¿vale? Este contenido ya ha salido en Corea hace tiempo. Y es que han cambiado completamente la forma de ver el mar en Black Desert. El mar en Black Desert actualmente, bueno, sabéis que es algo muy grande, es algo enorme. Es un contenido, un mapa que está en este juego que la verdad que tiene muchas zonas muertas. Hay muchas islas que simplemente nosotros vamos, desbloqueamos el nodo, desbloqueamos la persona para conseguir energía y ya está. Y no volvemos nunca más. Hay gente que sí, se dedica al tema del mar, se dedica a la pesca marítima, se dedica, bueno, a otro tipo de cosas que sí está todo el día en el mar, pero bueno, muy poca gente lo hace. Mayormente la gente está siempre en el mapa por tierra y demás, y bueno, el mar está muy olvidado. Bien, pues lo que han hecho es modificar todo el mar, ¿vale? Lo que va a venir el día 23 de octubre va a ser una actualización muy, muy grande, muchísimo contenido. La verdad que seguro tenga que hacer un directo para poder intentar hablar de todo, pero el contenido va a ser enorme.
Yo creo que esto la gente no se lo va a esperar. Es un contenido de hecho que los creadores han dicho de que no tenían previsto. Es algo que nunca pensaban hacer. No estaba en los proyectos de inicio de Black Desert. Y parece ser que bueno, se les ha ido un poquito la mecha y ya dicen, vamos a hacer esto, vamos a explotar el juego. Y la verdad que yo creo que le puede dar más vida al juego. Yo creo que la gente, mucha gente que ha dejado de jugar, tendrán más ganas de jugar o por lo menos se interesará más por ello. Aunque sí es verdad que el mar es muy vasto, es un contenido bastante lento. Y no sé yo cómo se lo tomará la gente. No sé si esto hypeará un poquito el tema y después la gente lo volverá a dejar y demás. Ya sabemos que bueno, el tema de mar, pues. Tiene un público muy especial y bueno, no sé yo cómo se tomará la gente esto. El caso es que bueno, aquí tenemos una nota, ¿vale? Un anuncio de la gran expedición donde le hacen varias preguntas y demás. Simplemente voy a resumir muy por encima, no voy a leer todo esto, pero como sabéis, en la descripción lo voy a dejar para que vosotros lo leáis tranquilamente. Bien, van a modificar, por ejemplo, que ahora los barcos, ¿vale? Bueno, mejor dicho, el mar, pues las olas interactúen con nuestro barco, o sea, si tenemos, por ejemplo, olas, por decirlo así, de frente, o vengan, ya sea como sea que lo hayan pintado, ¿no? Pues el barco va a ir más lento, se va a chocar contra las olas, se va a parar. Si vamos en la dirección opuesta, pues va a ir de diferente manera, no sé, va a ser algo muy, muy tocho el tema del mar. Las olas van a repercutir en nuestra velocidad, en cómo se maneja el barco, etcétera, etcétera, y no solamente las olas, sino también el aire. Vamos a poder desplegar las velas de los barcos, vamos a poder recogerlas, va a ser estilo, si habéis jugado alguna vez a Assassin's Creed Black Flag, pues algo muy parecido. El viento pues va a repercutir muchísimo también en la velocidad del barco, para que vayamos más lento, más despacio, mucho más rápido, un poquito normal, bueno, no sé, ya me entendéis, ¿no? Es como más real. De hecho, quieren como hacer como una simulación, como si se manejara un barco real, así que está bastante, bastante bien. También tenemos, bueno, aquí la interfaz de cómo se vería, ¿vale? Hay muchos iconos de, por ejemplo, los cañones para disparar. Es decir, ahora, por ejemplo, no necesitamos tener una persona enganchada al cañón para disparar, sino que lo podemos hacer nosotros con el ratón y demás. Así que yo creo que está bastante bien. Yo creo que el mar va a molar muchísimo. Veremos a ver el día 23 cuando pongan todo. Veremos a ver cómo cambia todo y cómo evoluciona, pero tiene una pinta increíble. Después vamos a poder contratar a trabajadores, por decir así, vamos a llamarlos piratas. Que lo podemos contratar para nuestra tripulación, le tenemos que dar de comer, lo tenemos que alimentar, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que hacerle ahí un poco, hacer tratos con ellos, tenemos que contratar y demás, y es una locura. De hecho, también tenemos que hacer trueques, tenemos que visitar ciertas islas para hacer trueques con esos NPC, para venderles ítems, es decir. Van a meter un comercio bastante extenso, un comercio muy, muy profundo en el mar. Donde yo creo que como tienen tantas ganas de que esta gran expedición o este contenido fluya, yo creo que va a ser lo más rentable actualmente para ganar dinero en Black Desert. El tema del trueque con el mar, con los barcos, va a ser top. De hecho, si vosotros vais a vender con vuestro barco, ojo porque os pueden reventar el barco y os pueden, creo, o al menos eso he escuchado de que pueden robar las mercancías que llevéis en el barco. Ojo, o sea, va a ser una auténtica locura, va a ser una guerra constante, van a meter PvP en el mar. No sé cómo va a acabar esto, sinceramente, pero muy bien no va a acabar. De hecho, hay dos tipos de barco, hay un tipo de barco dedicado al comercio y otro al combate. Dependiendo de que nosotros elijamos y que nosotros queramos, pues vamos a poder hacer una cosa u otra. Por ejemplo, el de combate está destinado a matar a otros barcos y demás, pero tiene menos peso, menos inventario, etcétera, etcétera. El de comercio, por todo lo contrario, está más dedicado a comerciar y no tanto a guerrear. Así que yo creo que está bastante, bastante bien. Después tenemos aquí los barcos, cómo evolucionan. Se pueden hacer diferentes barcos, como digo, dependiendo de nuestro objetivo. Después tenemos el barco de feria, que sigue siendo el mejor barco que hay en el juego. Y después tenemos el velero que no es tan malo, pero es asequible para todo el mundo y se hace bastante más fácil. Así que bueno, aquí tenéis mucha información, ¿vale? Échale un ojo, leedlo todo tranquilamente. Y vamos a seguir con el tema de la expedición. Simplemente os comento por encima todo lo que van a meter y bueno, va a ser una auténtica locura. Bien. Evento 1, viento en coca. Bueno, lo han querido hacer un poco gracioso, un poco esto, pero coca, ojo, ojito con lo que se dice. Bien,
Nos van a dar lo que son partes de permiso de embarcación coca de feria. Es como se llama el barco. Este barco que estáis viendo ahora mismo en imágenes es como se llama. Nos van a dar un barco, ¿vale? Nos van a dar una embarcación coca de feria, se llama, simplemente consiguiendo 6 de estos permisos. Nos van a dar un permiso a día simplemente por jugar una hora al día. Nos van a dar uno, necesitamos 6, así que en 6 días podemos conseguir el permiso de coca de feria, certificado de cáliz por uno. Bien, este permiso se intercambia, bueno, lo podéis cambiar en cualquier muelle, si no me equivoco, hablando con Croix, el maestre del muelle de Velia. Así que bueno, yo creo que es bastante sencillo de entender, no hay que buscar mucho más. Aquí tenéis las estadísticas de este barco, aceleración 140, velocidad 140, bueno, no está tan mal. Yo creo que es una buena oportunidad para descubrir el mar, para lo que no lo tengáis descubierto, y bueno, y para hacer las misiones que ahora vais a ver que son muchas. Tenemos otro evento que sería el de cargamento de Falassi. Simplemente tenemos que hacer la misión diaria que nos pide Falassi en el puerto de feria, que es de coger las cajas, llevarlas hacia abajo y volverlas a subir. Bueno, ya sabéis que es. Tengo una guía de cómo se consigue un barco en Brasses, así que echarle un ojo, que ahí explico cómo se hace esa misión. Muy sencilla. Pues bien, al completar esa misión, tenemos otra misión estándar donde nos van a dar esta serie de objetos que yo recomiendo que cojáis el lingote de coral de jade, que es lo más complicado de conseguir de todo esto. Pero bueno, eso ya depende de vosotros, de lo que queréis conseguir. Pero es lo más caro y lo más difícil de conseguir. Esa misión es diaria, recordad, así que mandad un alter y perfecto. Misiones especiales. Tenemos aquí una misión que solamente se puede completar una vez al día por clan, es decir, solamente una misión. Y tenéis que mirar muy bien cuál es la misión que más os interesa. Hay misiones que nos dan experiencia en náutica. Estas serían las más interesantes, pero hay algunas que son bastante, bastante complicada de conseguir, de hacer. Así que bueno, echarle un ojo a todas las misiones, a ver cuál es que veis vosotros más fácil. Yo, por ejemplo, he visto aquí una que es bastante fácil, pero nos pide derrotar a 50 piratas de la isla de Quit, ya sabéis dónde está la isla pirata. Y nos dan pieza de coral 50, que está bastante bien, o tronco por 50, que bueno, tampoco lo veo muy, muy allá. Y nos da experiencia en náutica y contribución. Yo creo que está bastante bien, no muy complicada. Simplemente nos pide para hacer estas misiones habernos pasado a las misiones de historia, ya sea de matar a la bruja, jefe cacería de brujas, o en busca de aventureros, que estas son misiones de historia. Por eso siempre digo, pasaros a las misiones de historia, que luego tenéis sorpresa y no podéis hacer estas cositas. Bien. Después tenemos otras misiones de clan, otras misiones que solamente se pueden hacer una por clan durante todo el evento, o sea, solamente una, ¿vale? Si nunca habéis tenido la oportunidad de construir un barco, puede que estas misiones sean aún más interesantes para ti. ¿Por qué? Porque estas misiones nos van a dar, son recompensas para hacer un barco, ¿vale? Nos van a dar normalmente, por ejemplo, recipiente de carga para bote pesquero de caiga. Nos van a dar un mascarón, decoración, nos dan tablón en buen estado, es decir, nos van a dar ítem o para fabricar un barco o para equipar el barco que nosotros ya tengamos si decidimos comprar uno. De hecho, aquí hay una misión que no he podido comprobar aún, así que bueno, no he podido jugar, donde nos dan para elegir para contratar a un trabajador hábil, o sea, un trabajador azul para fabricar un barco, así que está bastante bien en el puerto de feria. No sé yo, supongo que nos darán, no lo pone aquí, pero supongo que nos darán un registro, ¿vale? No creo que nos den el trabajador directamente. Así que no sé si esta misión estará bugueada, en plan de que podamos explotar y podamos conseguir trabajadores sin necesidad de invertir contribución y número de alojamiento. Así que si alguien lo ha probado me lo puede decir, pero yo pienso que no, que será un registro y ya está. Estas misiones, ¿vale? Se le entregan a Shrulk, que se encuentra justamente aquí, como estáis viendo ahora mismo. Puerto de Feria está por ahí en el muelle, así que es muy fácil de ver. Y nada, todos estos son los eventos que han puesto. Son bastante sencillos de entender, la verdad, no requieren muchísima explicación. De hecho, como digo, en la tecla O, nuevas misiones, tenéis todas las misiones. Y ahora para terminar, bueno, aunque el vídeo sea un poco largo, pero me da un poco igual, intento explicarlo todo, intento que quede todo bien clarito, bien explicado. Aquí tenéis todo lo que se viene con el día 23, con la actualización del día 23 del mar. Es una locura. Aquí tenéis todo explicado, aunque está en coreano la mayoría de las cosas, pero tenéis, por ejemplo, la diferencia entre lo que es el barco, el velero de Felia, que sería el Caravel, y la fragata de Felia, que sería el Galeas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis la vida, la diferencia de vida que tiene, el peso,
Bueno, rotation, no sé exactamente qué será. La velocidad, bueno, como veis, no hay mucha diferencia. Una está más orientada al comercio, otra está más orientada a la guerra. Aquí tenéis la aceleración, bueno, todo. O sea, una auténtica pasada. No sé quién habrá hecho, supongo, bueno, un replay y lo habrán sacado todo de por ahí, pero bueno, es una auténtica pasada. Aquí tenéis cómo se puede fabricar, bueno, el Vartalis y Boa, cómo se va evolucionando o al velero o a la fragata. Y bueno, aquí veis cómo va evolucionando y supongo que, bueno, la fragata sería lo más top. Aquí tienen los materiales que se necesitan para fabricar, ya sea el velero o ya sea la fragata. Como veis, son ítems que de hecho hay algunos que ni existen todavía en el juego, los añadirían el día 23. Y aquí también cómo podéis comprar el registro de estos barcos para luego evolucionarlo de nivel azul. Después se puede evolucionar a nivel naranja, supongo. Bueno, no sé muy bien todavía cómo funcionará, pero bueno, tenéis aquí un montón de cositas para leerlo tranquilamente. Echarle un ojo a todas las imágenes, ya que hay muchas cosas que están en coreano. Y bueno, no sé que sepas coreano, pues va a ser un poco complicado que entendáis. Pero bueno, aquí tenéis toda la información de dónde, cómo se fabrican los barcos, cómo se sacan, cómo son los menús, cómo son todo en general, así que yo creo que renta. Mira, aquí explica un poquito la funcionalidad del tema del mar, el aire, los cañones, esto de Boat Speed, supongo que será la velocidad a la que va el barco. Mientras más grande sea la barrita, pues más rápido va a ir, simplemente para que tengáis una orientación. Bueno, la estamina, lo de siempre. De hecho, tiene ahora los barcos tienen estamina, no sé muy bien cómo funcionará, pero supongo que será una especie de sprint para que nosotros sacamos las velas y corren más rápido. Y bueno, eso funcionará cada X tiempo, como igual que los personajes. Bueno, hay muchísimas, muchísimas cosas. También tenemos por aquí, si no encuentra la primera, el tema de los trabajadores. Mira, aquí está. Cómo se contratan a los trabajadores para que se metan en vuestro barco. Y bueno, yo creo que os aumenta aún más las estadísticas de vuestro barco. No sé, es un contenido enorme, enorme, muy, muy top. Y yo creo que, bueno, esto va a cambiar mucho la idea de Blas S. Así que bueno, todo esto lo tendré en la descripción, también lo tenéis en mi canal de Discord. Este detalle, esto lo dejaré en Discord, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado ahí, muchas gracias por vuestro apoyo, por haber visto el vídeo y nada, si tenéis alguna duda, como siempre, pues dejármelo en los comentarios. Y espero que todo esto haya servido y ya me comentaréis qué tal os parece esta actualización y si la esperéis con ganas o no. Así que nos vemos, adiós.